En el programa anterior vimos cómo el Perú llegó a la década de 1870 sumergido en una grave crisis económica. Por esos años, la industria militar estaba en pleno auge. Europa y Estados Unidos vivían la llamada Segunda Revolución Industrial, y las innovaciones en el blindaje y la artillería de los buques estaban a la orden del día. En esta coyuntura se hacía más evidente lo anticuado de la escuadra peruana. Definitivamente la Armada del Perú estaba en pésimas condiciones. Chile adquirió en 1874 dos poderosos blindados y consiguió así la supremacía naval en el Pacífico Sur. Desde 1863 existía un conflicto limítrofe entre Chile y Bolivia, que se agudizó en 1878. El Perú, a raíz del Tratado de Alianza Defensivo con Bolivia, firmado en febrero de 1873, se vio comprometido en este conflicto. El 5 de abril de 1879, el Estado chileno le declaró la guerra al Perú. Se inició así el sangriento conflicto de Perú y Bolivia contra Chile, la guerra del guano y el salitre. Consultiva realizada en Palacio de Gobierno a inicios de mayo de 1879, Grau dijo lo siguiente: señores, es preciso que no nos forjemos ilusiones. El Huáscar es sin duda un buque muy fuerte, sin embargo, jamás podrá contrarrestar a uno solo de los blindados chilenos. Grau hacía referencia a que ningún cañón peruano era capaz de perforar el blindaje de los acorazados de Chile. El Cochrane o el Blanco Encalada eran tremendamente superiores, no solamente en artillería, sino también en preparación de sus tripulaciones. Grau concluyó su informe así: a pesar de todo, el Huáscar, llegado el caso, cumplirá con su deber, aún cuando tuviera la seguridad de su sacrificio. La población peruana recibió la noticia de la guerra con Chile con excesivo entusiasmo. Por desconocimiento de nuestra situación militar, existieron voces que exigieron la salida de la flota de inmediato, sin saber que esto no era posible. La mayoría de nuestros buques necesitaban urgente reparación. La situación de la Marina era deficiente, tanto en términos materiales como en términos de personal. De hecho, Grau, en plena guerra, tuvo que instruir a una tripulación mayoritariamente novata. Parte de esos ejercicios se hicieron aquí, en las aguas del Callao, cerca a la isla San Lorenzo. Con todo lo que criticamos a las élites políticas y militares previas y durante la guerra, sí había conciencia de que el contrincante, el enemigo, estaba militarmente mejor y tenía todas las de ganar, ¿no? La primera parte de la guerra sería entre las fuerzas navales de Perú y de Chile, por el dominio del mar. Bolivia, que ya había perdido su litoral en febrero de 1879, no tenía ningún buque de guerra. El Perú tenía dos blindados, construidos entre 1864 y 1865, el Huáscar y la Independencia. También contaba con dos buques de madera, la corbeta Unión y la cañonera Pilcomayo. Además, estaban dos viejos monitores de río, el Manco Cápac y el Atahualpa, que no tenían capacidad de navegar en alta mar, así que fueron destinados como baterías flotantes.
Poco antes de la guerra, se había clausurado la escuela de grumetes del Callao. Debido a ello, el personal subalterno carecía de buena preparación. Asimismo, la flota de transporte peruana era deficiente. El monitor Huáscar, comandado por Miguel Grau, tenía 1.130 toneladas, dos cañones de 300 libras de avancarga, dos cañones de 40 libras, una ametralladora en la cofa y una coraza de 4 pulgadas y media de espesor. La realidad es que el Perú, sus buques más modernos eran de 1865. El Huáscar, por ejemplo, un caso típico del Huáscar era de avancarga, o sea, tenía que cargarse por la boca. No, para esto, una vez que disparaba, tenía que esperar que el cañón se enfriara para poderlo cargar de nuevo, porque había que ponerle pólvora y después ponerle la bomba. La fragata Independencia, comandada por Guillermo Moore, tenía 2.004 toneladas, un cañón de 250 libras y otros cañones menores. Su coraza también era de 4 pulgadas y media. Por su parte, Chile disponía de dos blindados gemelos, construidos en 1874, el Blanco Encalada y el Cochrane. Cada uno tenía 3.650 toneladas, seis cañones de 250 libras de retrocarga, ocho cañones de 40 libras, 12 ametralladoras en las cofas, coraza de 9 pulgadas y dos hélices. Uno solo de los blindados chilenos era capaz de enfrentarse con éxito a los dos blindados peruanos juntos. Contaban además con seis buques de madera. Su flota de transporte era numerosa y moderna, destacando el Rímac y el Matías Cousin. Los oficiales de los buques habían sido entrenados en Europa. Como ven, las diferencias saltaban a la vista. El 8 de mayo de 1879, poco antes de partir rumbo a la campaña marítima, Miguel Grau, desde el monitor Huáscar, escribió una emocionada carta a su esposa, la señora Dolores Cavero. Era una especie de testamento del hombre que se enfrenta a la muerte. Muy querida esposa, como la vida es precaria en lo general, y con mayor razón desde que va uno a exponerla a cada rato en aras de la patria, en una guerra justa, pero que será sangrienta y prolongada, no quiero salir a campaña sin hacerte varios encargos. El primero, que consiste en suplicarte me otorgues perdón por si creyeras que yo te hubiera ofendido intencionalmente. Segundo, pedirte atiendas con sumo esmero y tenaz vigilancia a la educación de nuestros hijos. Debo recomendarte que todo lo poco que dejo de fortuna se emplee en darles toda la instrucción posible, una herencia que siempre he deseado dejarles. Esta es pues mi única y última voluntad. Nada más tengo que pedirte, sino que cuides a mis hijos y les hables siempre de su padre. Con un abrazo eterno se despide tu infeliz esposo, Miguel Grau. 5 meses después, Grau moriría en combate. 27 de 1879. Muy queridísima esposa, tú crees que no te extraño y que cuando te escribo es solo el momento en que me acuerdo de ti. Lo que te prometo no es exacto, porque te tengo siempre presente en mi memoria y en el corazón. Mil cariños a los muchachos, y tú, vida mía, recibe un abrazo junto con el corazón de tu esposo que te idolatra, Miguel. Con la idea de destruir a los buques peruanos, la mayoría de la armada chilena se dirigió al Callao. Solo la Esmeralda y la Covadonga se quedaron bloqueando el salitrero puerto peruano de Iquique.
Al llegar al Callao, los chilenos se dieron con la sorpresa de que el Huáscar y la Independencia habían salido con dirección al sur. Chilenos y peruanos se cruzaron en alta mar, sin verse. El Huáscar y la Independencia se dispusieron a romper el bloqueo de Iquique. Era el día 21 de mayo de 1879. Los más poderosos buques peruanos se encontraban frente a los buques chilenos más débiles. El Huáscar, al mando de Grau, se hizo cargo de la Esmeralda. Por su parte, la Covadonga emprendió una veloz fuga hacia la zona llamada Punta Gruesa, siendo perseguida por la Independencia. Arturo Prat fue el comandante de la corbeta chilena Esmeralda y murió en el combate de Iquique el 21 de mayo de 1879, cuando con alguno de sus tripulantes intentó abordar el Huáscar que justamente en ese momento espoloneaba al Esmeralda. Chile en ese combate perdió uno de sus barcos de madera y más de 150 de sus marinos, pero ganó un héroe, Arturo Prat, al que la Escuela Naval le rinde homenaje con este busto. Del lado peruano, una baja muy sentida fue la del joven teniente Jorge Velarde. Terminado el sangriento combate, en un acto de humanidad que lo pinta de cuerpo entero, Miguel Grau dio la orden de rescatar a los 62 náufragos del buque enemigo. Mientras tanto, en Punta Gruesa, el Perú perdería su principal barco. En su intento de espolonear la Covadonga, la Independencia chocó violentamente con una roca y encalló. Al ver esto, el comandante del buque chileno, Carlos Condell, regresó y ordenó ametrallar a los náufragos peruanos. La Independencia, semi hundida, se defendió con fuego de fusilería. Estaba herida de muerte. Al aparecer el Huáscar, Condell volvió a emprender su fuga. La desgracia de la Independencia estaba consumada. Habíamos perdido nuestro principal barco. Después, el 2 de junio, Grau le envió a Carmela Carvajal, viuda de Prat, sus objetos personales y su espada. Monitor Huáscar, Pisagua, junio 2 de 1879. Señora Carmela Carvajal de Prat, un sagrado deber me autoriza a dirigirme a usted y siento profundamente que esta carta, por las luchas que va a rememorar, contribuya a aumentar el dolor que hoy justamente debe dominarla. Deplorando sinceramente tan infausto acontecimiento y acompañándola en su duelo, cumplo con el penoso deber de enviarle las, para usted inestimables, prendas que se encontraron en su poder. Ellas le servirán indudablemente de algún pequeño consuelo en medio de su desgracia. Me suscribo de usted, señora, su afectísimo y seguro servidor, Miguel Grau. Y ella agradeció este humano gesto con una carta en la que manifestaba que Grau tenía la hidalguía del caballero antiguo. Fue así justamente que nace el apelativo de Grau, el caballero de los mares. Valparaíso, agosto primero de 1879. Señor Don Miguel Grau, distinguido señor, recibí su fina y estimada carta. Con la hidalguía del caballero antiguo, se digna usted acompañarme en mi dolor, deplorando sinceramente la muerte de mi esposo, y tiene la generosidad
de enviarme las queridas prendas que se encontraron sobre la persona de mi Arturo. Prendas para mí de un valor inestimable. Profundamente reconocida por la caballerosidad de su procedimiento hacia mi persona y por las nobles palabras con que se digna honrar la memoria de mi esposo, me ofrezco muy respetuosamente de usted, Carmela Carvajal de Prat. Después de la pérdida de la independencia, la situación de la escuadra peruana se agravó. En esas circunstancias, solo un milagro equilibraría la guerra. Ese milagro se llamó Miguel Grau. El 26 de mayo, el monitor Huáscar bombardeó el puerto de Antofagasta, capturó naves mercantes chilenas y cortó las comunicaciones cablegráficas entre Antofagasta y Valparaíso. El 7 de junio de 1879, el Huáscar regresó al Callao y fue recibido con un homenaje del pueblo. La Armada chilena era incapaz de controlar el despliegue del Huáscar al mando de Grau.